Usar lana silvia chispitas, agujas número 3, y estos broches del 1.25 pueden usar el broche que mejor desean, ya sea más gruesito, más delgadito, y un ganchito para los cruces. Ya, los, los bodoques lo pueden hacer también con las agujas. Aquí yo tengo un punto de borde, tres puntos de separación que se tejen al revés, pueden ser 3, 4, 5, 6, la cantidad que desean y se tejen al revés. Aquí la trenza neta, 29 puntos. Solo la trenza neta, 29 puntos. Tres revés también de separación, pero en esta ocasión, si se dan cuenta en la muestra, esta parte de aquí está tejido en punto arroz, ¿ya? Por eso, acá vamos a tejer punto arroz. Por decir, puede ser un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Depende de la cantidad que van a aumentar. Ya sea 3, 4, 5 puntos. Pero esos puntos van a ser en punto arroz. Ya, un punto arroz es de costado. Y en este, en este lado, punto revés. Ya, 29 puntos para la trenza neta. Comencemos. Hilera número 1. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con tres revés de separación. Uno, dos y tres. Aquí empezamos la trenza neta con dos derechos. Uno, dos, tres revés. Uno, dos, tres, dos derechos. Uno, dos, tres revés. Uno, dos. 3 seguimos dos derechos 1 2 ya aquí 8 revés 1 2 3 4 5 6 7 y 8 dos derechos 3 revés 1, 2 y 3. 2 derechos. 1, 2. Un revés. Después del revés vamos a hacer un bodoque. Como les dije, aquí el bodoque lo pueden hacer con las mismas agujas o también con el crochet. Yo paso este puntito al crochet, tomo la lana y paso por en medio. Ya hago dos cadenitas. 1 y dos Aquí lazo paso por el mismo huequito, tomo la lana, estiro, lazo y paso por dos, por las dos hebras. Y así. De nuevo, lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. De nuevo, lazo, un momento. Lazo por el mismo huequito, tomo la lana, Lazo y paso por dos cuando tengamos cinco veces eh, a ver, espérense. Vamos a hacer uno más para que se den cuenta mejor. Así cuando tengamos cinco puntos, lazo y paso por los cinco. Lo que voy a hacer acá es tomar la hebra, de a, o sea, de atrás. Miren, así alzo la hebra de atrás, lazo y paso por los dos puntos, ya y este punto, o sea este bodoque lo devuelvo a esta aguja derecha, de esta forma. Aquí termina la trenza neta. Empezamos con los puntos de separación, les dije, ¿no? Puntos de separación, un revés, un derecho, así. Un revés y punto de borde a ver espérense antes de terminar un revés. Si han hecho más puntos de separación, sería un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Depende de la cantidad de puntos de separación que están utilizando. Punto de borde al revés. Y la era número dos. Van a tejerlo. Mmm, Pueden hacerlo de dos formas. Estos puntos en arroz también lo pueden tejer dando la contra. O sea, si está un derecho, lo tejen un revés. Así. Pero para no confundirlas, vamos a hacerlo los puntos como se presenta. Toda la hilera. Mira, punto de borde siempre lo pasan sin tejer. Y acá, como cadenita al derecho. Como argollita al revés. De esta forma. Miren, ve. Así. Aquí cuando acá el bodoque lo tejen al revés, así, revés. De esta forma. Uno. Esperen. Sí, estamos bien. Revés acá, derecho. Los puntos como se presentan, solo el bodoque lo tejen al revés. ¿Ven? Así. Esta es la única hilera par que voy a mostrar. Las demás hileras pares no porque se va a hacer muy largo el video. Esto es más que nada para las principiantes que tienen que tejer las hileras pares como se presentan. Derecho al derecho, revés al revés, así. ¿Ya? Ve acá igual como argollitas, es al revés como cadenitas al derecho así hasta finalizar en todas las hileras pares que son la 4 la 6 la 8 la 10 etcétera van a ser los puntos como se presenta aquí puntos de separación igual como cadenitas hacemos al derecho Recordando siempre el último punto de borde, lo tejen al revés. El primero siempre lo hemos pasado sin tejer y el último lo tejen al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. A tres pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con tres revés de separación: uno, dos y tres. Empezamos la trenza neta tomando un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Uno, dos, dos revés. Así, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Dos revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, seis revés, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. De nuevo tomamos un ganchito pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto y acá tejemos dos, en total tres revés, uno, dos, tres. De nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás y tejemos dos derechos, uno. 2. Devolvemos el punto, tejemos un revés, un derecho, porque tengo debajo un revés, el derecho lo tengo que tomar por esta hebra, ¿ya? Para que no salga retorcido. Derecho igual, el revés lo tomo por detrás y lo tejo. Ya. Termina la trenza neta. Puntos de separación, hacemos un derecho. Un revés, un derecho y el último punto de borde al revés. Recuerden que acá termino con derecho, ustedes pueden seguir sus puntos de separación, revés derecho, revés derecho, así sucesivamente. Hilera número 4, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 5, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés de separación. Uno, un momento. Dos y tres. Empezamos la trenza neta con un revés. Así, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Mira. Dos revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Un revés, devolvemos los dos puntos. Dos derechos. Uno, dos. Dos revés. Uno, dos. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, uno y dos, cuatro revés, uno, dos, tres y cuatro. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás. Dos derechos. Devolvemos el punto. Tejemos tres revés. Uno. Dos. Y tres. Tomamos un ganchito. Pasamos un punto. Lo ponemos hacia atrás. Tejemos dos derechos. Devolvemos el punto. Y tejemos un revés. Así. Ya, después de esto, vamos a tomar nuestro broche y hacer un bodoque. Paso el puntito, ya. paso el punto, paso por en medio y hago dos cadenas: uno, dos. Lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. De nuevo, lo mismo. Lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. Lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. De nuevo, lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. Cuando tengamos cinco puntos, lazo y paso por los cinco puntos. Volteo, o sea, por detrás. Tomo la hebra de abajo, lazo y paso por estas dos hebras. Y devuelvo a la aguja derecha. Bien, seguimos, continuamos con un revés ¿sí? y un derecho. Termina la tensa neta, puntos de separación, un revés un derecho, un revés y punto de borde al revés. Hilera número 6 los puntos como se presentan. En el caso del bodoque lo tejen, a ver, espérense, al revés igual. Al bodoque lo tejen al revés. ¿Ya? Así los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera las 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación 2 y 3 Ya aquí la trenza neta con dos revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos 2 revés 1 2 tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos 1 2 2 revés tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, uno, dos, dos revés, uno y dos. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, así, dos, devolvemos el punto, tejemos tres revés. 1, 2 y 3. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto y tejemos un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés termina la trenza neta puntos de separación comenzamos con un derecho un revés un derecho y punto de borde al revés ya hilera número a ver espérense un momento hilera 8 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación 1 2 tres. Empezamos la trenza neta con tres revés. 1 2 3. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. 1 2 dos revés 1 2. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, uno, dos. Seguimos con dos revés, uno, dos. Disculpen la bulla. Pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, uno, dos. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos tres revés, uno, dos, tres. Tomamos un ganchito, Pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos un revés, así, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, termina la trenza neta, eh, puntos de separación, comenzamos con un revés. Un derecho, un revés y punto de borde al revés. Hilera número 10, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 11, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés. 1, 2, 3. Ya. Aquí 4 revés. 1, 2, 3. Y 4 tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante de aquí de los cuatro revés. Dejo un revés, un revés, devuelvo los dos puntos, dos derechos, uno, dos, dos revés, disculpe, uno, dos, de nuevo, tomo un ganchito paso dos puntos, lo pongo hacia adelante, un revés, devuelvo los dos puntos, dos derechos, dos revés, uno y dos. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, tomamos de nuevo el ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos dos derechos. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, dos revés, uno, dos. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos un revés, un hito. Después del revés vamos a hacer un bodoque más acá. Pasamos el punto. Pasamos por el medio. Un momento, voy a tomar bien mi lana. Ya, ahora sí. Tomo y hago dos cadenas. Uno, dos. Lazada por el mismo huequito, tomo la lana. Lazada y paso por dos. De nuevo, lazo por el mismo huequito, tomo la lana. Lazo y paso. Por dos, lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. Una vez más, lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. Ya, Un momento. Cuando tengamos cinco puntos, lazo y a quitarle esta, ah, ya, ahora sí, lazo y paso por los cinco volteo por la parte de atrás tomo la hebra de abajo mira la hebra de abajo lazo y paso por los dos así ya. devuelvo el punto y aquí se sigo tejiendo con un revés un derecho un revés un derecho, un revés, termina la trenza neta, un derecho de los puntos de separación, revés y derecho, punto de borde al revés. Y acá en la hilera número, un momento, en hilera 12, hilera 12, los puntos como se presentan, el bodo que lo tejen al revés, y nos vemos en la siguiente hilera. Era 13 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés de separación 1 2 y 3 empezamos la trenza neta con 5 revés 1 2 3 4 y 5 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos Tejemos dos derechos. Aquí, dos revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, uno, dos. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, dos derechos. Devolvemos el punto, un revés, tomamos un ganchito de nuevo, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, así, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto y tejemos un revés, un momento, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. A ver, para antes de seguir continuando. Cuando me preguntan por qué hay veces tomo la hebra de atrás o la hebra de adelante, les vuelvo a recalcar que cuando, por decir, acá en los puntos de separación yo tengo que tejer un revés, como tengo debajo de este punto tengo un derecho, tengo que tomar la hebra de atrás. Igual quiero tejer un derecho y normalmente lo tejo así, pero como debajo tengo un revés, tengo que tomar la hebra de aquí, así. Para que este punto quede normal y no se, no se forme un punto retorcido, ya para aclarar eso. Y terminamos con un revés: un revés derecho y revés, punto de borde al revés. Hilera número 14: los puntos como se presentan. Y nos vemos en la siguiente hilera. A 15 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con tres revés de separación: uno dos y 3. Empezamos la trenza neta con 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, 1, 2. Un dos. dos revés. 1 y 2. Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un ganchito, pasamos dos puntos. Lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, 1 y 2. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. 1 2. Dos. dos revés. Dos. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, uno y dos. dos. Los dos puntos lo devolvemos y tejemos dos derechos, uno, dos. Aquí tejemos un derecho, de esta forma, un derecho. Vamos a tomar nuestro broche y vamos a hacer un bodoque. Pasamos este punto, lo tomamos y pasamos por en medio. Vamos a tejer dos cadenitas, uno y dos. Lazamos por el mismo huequito tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. De nuevo, lazamos por el mismo huequito tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. Lazamos por el mismo huequito tomamos la lana. Lazamos y pasamos por dos. Lazamos por el mismo huequito, tomamos la lana. Lazamos y pasamos por dos. Cuando tengamos cinco puntos, lazamos y pasamos por los cinco puntos. Vamos hacia atrás, tomamos el punto de abajo, lo alzamos, lazamos y pasamos por los dos puntos. Con mucho cuidado. Este punto devolvemos a la hoja derecha y seguimos tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y terminar la trenza neta. Puntos de separación, tejemos un derecho, un revés, un derecho y punto de borde al revés. Ya, seguimos con la hilera número 16. Los puntos, como se presentan, el bodoque lo tejen al derecho. Y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 17, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con tres revés de separación: 2 y 3. Empezamos la trenza neta con 7 revés: 1, 2, 3, 4. 5 6 y 7, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Así, aquí vamos a tomar de nuevo el ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos devolvemos el punto tejemos un revés dos derechos 1 2 dos. dos revés 1 2 4 derechos 1 2 3 y 4 seguimos con un revés un derecho un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Termina la trenza neta. Puntos de separación al revés, derecho, revés y punto de borde al revés. Hilera número 18, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Las 19 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con tres revés de separación, 1, 2 y 3. Empezamos la trenza neta con 8 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante y tejemos dos derechos. Uno, dos. Devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos. Uno, dos, un revés. Dos derechos. Dos revés. Cuatro derechos, uno, dos, tres y cuatro. Ya, seguimos con, espérense. Después de los cuatro sigue un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Termina la trenza neta, puntos de separación, tejemos un derecho, un revés, un derecho y punto de borde al revés. Hilera número 20, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. La 21 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2 y 3 de separación, empezamos la trenza neta con 7 revés, 1, 2... 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos un revés, tomamos de nuevo un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos 4 derechos 1 2 3 y 4 2 revés 1 2 4 derechos 1 2 3 y 4 seguimos con un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho, un revés, un derecho. Termina la trenza neta, puntos de separación. Comenzamos con un revés, un derecho, un revés y punto de borde al revés. Hilera número 22, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 23. Pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con tres revés de separación, dos y tres. Empezamos la trenza neta con seis revés, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto. Dejemos un revés, un hito. Aquí vamos a hacer un bodoque. Paso el punto, tomo la lana y paso por el medio. Voy a tomar bien mis agujas. Y ahora sí. Hago dos cadenitas. Uno, dos y cinco medios. Mm, a ver, espérense. Así lo hacemos ya. Sacamos y pasamos por los dos puntitos. Lazamos por el mismo huequito, tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. Lazamos por el mismo huequito, tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. De nuevo, lazamos por el mismo huequito, tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. Cuando tengamos cinco puntos, lazamos y pasamos por los cinco. Ya. Tomamos el punto de abajo, lazamos y pasamos por dos. Devolvemos el punto a la aguja derecha. Seguimos con un revés de esta forma. Tomamos de nuevo el ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos. Devolvemos los dos puntos. Y tejemos dos derechos. Uno. Dos. Ya. Dos revés. Uno. Dos. Tomamos de nuevo el ganchito. Pasamos dos puntos. Lo ponemos hacia adelante. Dos derechos. Devolvemos los dos puntos. Tejemos dos derechos. Uno. Dos, un derecho, tomamos de nuevo nuestro broche, pasamos el punto, tomamos la lana y pasamos por el medio. Ya acomodo bien mis agujas. Un momento, y acá vamos a hacer nuestro bodoque. Hacemos dos cadenas, lazamos, pas pasamos, eh, tomamos la lana por el mismo huequito. Así, lazamos y pasamos por dos. De nuevo, lazamos, por el mismo huequito tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. De nuevo, lazamos, por el mismo huequito tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. De nuevo, lazamos, por el mismo huequito tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. Cuando tengamos cinco puntos, lazamos y pasamos por los cinco. Vamos hacia atrás, alzamos el punto de abajo, lazamos y pasamos por los dos puntos. Este puntito devolvemos a la aguja derecha. Ya, seguimos tejiendo: un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Termina la trenza neta. Puntos de separación, comenzamos con un derecho, un revés, un derecho y punto de borde al revés. Hilera número 24, los puntos como se presentan, los bodoques, lo tejen al derecho, los dos bodoques, y nos vemos en la siguiente hilera. La 25, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con tres revés de separación, uno, dos y tres. Empezamos la trenza neta con 5 revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos 3 revés. 1, 2 y 3. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, un revés, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Tomamos de nuevo un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, uno, 2 seguimos un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho termina la trenza neta tres puntos de separación lo hacemos al revés re derecho y revés punto de borde al revés hilera número 26 los puntos, como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. A 27 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 3 revés de separación: 1, 2, 3. Ya. Aquí hacemos 4 revés: 1, 2, 3 y 4. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás. Tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos un revés de esta forma. Aquí vamos a hacer un bodoque, tomamos un broche, pasamos el punto, la lana, lo pasamos por en medio del puntito. Voy a acomodar bien mis agujas. Ya, ahora sí, tejemos dos cadenas, uno y dos. Lazamos, tomamos por el mismo huequito la lana, lazamos y pasamos por dos. De nuevo lazamos por el mismo huequito, tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. Lazamos por el mismo huequito, tomamos la lana, lazamos, pasamos por dos. Lazamos por el mismo huequito, tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. Tenemos cinco puntos, lazamos y pasamos por los cinco puntos. Volteamos, tomamos la hebra de abajo, lazamos y pasamos por los dos puntos. Así. El punto ponemos a la aguja derecha. Seguimos tejiendo un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás. Tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos un revés, en total tres revés, ¿ya? Uno, dos y tres. Tres revés totales. Aquí tomamos el ganchito de nuevo, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, dos revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, así. Un derecho. Después acá vamos a hacer nuestro bodoque. Un momento. Pasamos el punto. Tomo la lana y paso por en medio. Hago dos cadenitas. Uno y dos. Lazo por el mismo huequito. Tomo la lana. Lazo y paso por dos. De nuevo, lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. Lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. Lazo por el mismo huequito, tomo la lana, lazo y paso por dos. Cuando tenga cinco puntos aquí, lazo y paso por los cinco. Volteo y tomo la hebra de abajo. Lazo y paso por los dos el punto lo devuelvo a la aguja derecha seguimos tejiendo aquí un derecho un revés un derecho un revés termina la trenza neta puntos de separación hacemos derecho revés derecho y punto de borde al revés ya seguimos hilera número 28. Los puntos como se presentan y los bodoques lo tejen al derecho. Nos vemos en la siguiente hilera. Era 29. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con tres revés de separación. 1, 2 y 3. Empezamos la trenza neta con 3 revés. 1, 2 y 3. Tomamos un ganchito, pasamos un punto. Lo ponemos hacia atrás. Un momento. Tejemos dos derechos. Devolvemos el punto. Tejemos tres revés. Uno, dos, tres. Tomamos un ganchito. Pasamos un punto. Lo ponemos hacia atrás. Tejemos dos derechos. Devolvemos el punto. Tejemos tres revés, uno, dos y tres. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos un revés, tomamos de nuevo el ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, uno, dos. Seguimos con dos revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés. Devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos, uno, dos. Aquí un derecho. Un revés, un derecho, un revés, un derecho, termina la trenza. Neta puntos de separación: hacemos un revés, un derecho, un revés, y punto de borde al revés. Seguimos, hilera número 30, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera: 31. Pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con tres revés. Uno, 2 y 3 de separación empezamos la trenza neta con dos revés 1 2. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dejemos dos derechos, devolvemos el punto, dejemos un revés de esta forma. Aquí tomamos un crochet, pasamos un punto, tomamos la lanita y pasamos por el medio. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un bodoque. Hacemos dos cadenas, lazamos, pasamos por el mismo huequito, tomamos la lana y lazamos, pasamos por dos. De nuevo, lazamos, tomamos la lana por el mismo huequito, lazamos y pasamos por dos. Lazamos, tomamos la lana por el mismo huequito, lazamos y pasamos por dos. Lazamos por el mismo huequito, tomamos la lana, lazamos y pasamos por dos. Cuando tengamos cinco puntos, lazamos y pasamos por los cinco. Volteamos y tomamos la hebra de atrás. Alzamos y pasamos por los dos puntos. Con mucho cuidado. Este punto devolvemos a la aguja derecha. Seguimos tejiendo. Un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos tres revés. Uno, dos, tres, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto, tejemos. 3 revés 1 2 3. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Así, dos revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos. Lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Aquí un derecho, un revés, un derecho, un revés. Termina la trenza neta. Puntos de separación, hacemos un derecho, un revés, un Derecho, termina, punto de borde al revés. Hilera número 32, los puntos como se presentan, el bodoque lo tejen al derecho y nos vemos en la siguiente hilera. 33, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con tres revés, 1, 2 y 3 de separación. Empezamos con un revés la trenza neta, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás. Tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos tres revés, uno, dos y tres. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto y tejemos tres revés, uno, dos, tres. Tomamos de nuevo un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto y tejemos cinco revés. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, así, dos revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, uno y dos. Aquí de nuevo un derechito. De esta forma un hito, y vamos a hacer un bodoque. Pasamos este, tomamos con el broche este punto, pasamos la lana por el medio, así hacemos dos cadenas: uno, dos, lazamos, tomamos la lana por el mismo huequito, lazamos y pasamos por dos. Lazamos tomamos la lana por el mismo huequito lazamos y pasamos por dos lazamos tomamos la lana por el mismo huequito, lazamos y pasamos por dos lazamos tomamos por la, la lana por el mismo huequito lazamos y pasamos por dos. Cuando tengamos cinco puntos lazamos y pasamos por los cinco volteamos tomamos la hebra de atrás. De abajo alzamos, lazamos y pasamos por los dos. Este punto lo devolvemos a la aguja derecha y seguimos tejiendo. Un momento: un derecho termina la trenza neta. Puntos de separación: comenzamos con un revés, un derecho y un revés. Punto de borde al revés hilera número 34 los puntos como se presentan el bodoque lo tejen al derecho y nos vemos en la siguiente hilera. la 35 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés de separación 1 2 y 3 aquí empezamos la trenza neta tomando un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos dos derechos, Devolvemos el punto, tejemos un revés. Aquí vamos a hacer un bodoque. Tomamos el broche pasamos un punto, tomamos la lana y pasamos por el medio. Hacemos dos cadenas. Un momento. Uno y dos. Lazamos. Ya. Lazamos, tomamos por el mismo quito la lana lazamos y pasamos por dos de nuevo lazamos por el mismo huequito tomamos la lana lazamos y pasamos por dos así lazamos por el mismo huequito tomamos la lana lazamos y pasamos por dos Un momento ya una vez más lazamos tomamos por el mismo huequito la lana lazamos y pasamos por dos. cuando tengamos cinco puntos, lazamos y pasamos por los cinco Volteamos por detrás, tomamos la, uh, la lanita de abajo, alzamos una hebrita y lazamos y pasamos por dos Así, este punto devolvemos a la aguja derecha, seguimos tejiendo con un revés. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tres revés, uno, dos y tres. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto. Dejemos 7 revés: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos de nuevo un ganchito, pasamos 2 puntos, lo colocamos hacia adelante. Un revés, devolvemos los 2 puntos, 2 derechos, así 2 revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Un momento voy a tomar más lanita. Uno, dos. Aquí hacemos un derecho y un revés. De esta forma termina la trenza neta, puntos de separación, comenzamos con un derecho, un revés, un derecho y punto de borde al revés. Hilera número 36, los puntos como se presentan, el bodo que lo tejen al derecho y nos vemos en la siguiente hilera. Y en la... Nos tocaría tejer hilera 37, pero hilera 37 tejer igual que la hilera número 1. Quiere decir que aquí ya termina el primer motivo, o sea, de la hilera 1 hasta la 36. Y repiten eso tantas veces quieran. ¿Ya? Solo siguiendo en la misma secuencia. Hilera 37 igual que la hilera número 1. Hilera 37, tejer igual que la hilera número 1 y repetir tantas veces. No sé si logren ver bien por la iluminación. Pero el punto es muy, muy bonito. Espero les haya gustado. Y nada, eso sería todo. Por última vez, hilera 37, igual que la hilera número 1. Ya, hasta pronto.